Hablar del licenciado Benito Juárez es remontarnos a una historia de altibajos, pero de muchas glorias para el país. Hablar de Benito Juárez es ponerse de pie y honrar a su memoria lo que hoy tenemos como país. Hoy en día, pensar en Juárez, en el papel que jugó en la historia de una patria atormentada, leer sus escritos, la visión que tenía de la política y del Estado, la comprensión que tuvo del mundo. Juárez tuvo la valentía de plantear ideas innovadoras y diferentes y supo actuar en consecuencia. Separó los poderes dignificando al mismo tiempo al Estado y a las religiones y recuperó para la nación cansada las tierras y las riquezas que la Iglesia durante siglos y por diferentes medios había arrebatado a los indios y al pueblo de México. Que el pueblo es la única fuente pura del poder y de la autoridad y que no deshonra a un hombre equivocarse, sino la perseverancia en el error. Que la voluntad vence obstáculos, pero que el patriotismo opera milagros. Ahora, después de comprender el pensamiento de Juárez, desde este plantel educativo, forjador de tantos ciudadanos y ciudadanas de éxito, reafirmo convencido que soy juarista y amo más entrañablemente a mi patria y al municipio que honrosamente represento.